Y arrancamos con Kenny Pickett contra oh. los Bills de Buffalo, lo que podría ser una feroz puñetiza, pero pues los aficionados de los Steelers están muy esperanzados y los storylines son: bueno, obviamente, ¿qué va a hacer Kenny Pickett contra esta defensiva? Después, ¿qué podemos esperar? Y los Bills, que los prim las primeras dos semanas se vieron espectaculares, arrolladores, eh, impresionantes, y después empezaron a. Tener más trabajo, ¿no? Contra Miami perdieron y contra eh, Baltimore ganaron en un partido muy dramático por muy poquito, con errores de Baltimore que podían haber eh, cambiado la historia. Así que, eh, ¿cómo ven ustedes? Ken ¿Kenny Pickett tiene alguna oportunidad y los Bills son lo que esperábamos o lo que han mostrado? Vale, Rolly. Kenny tiene chance. Kenny tiene chance, Raza. A ver, no lo están viendo. Mitch Trubisky, a ver, ya, ya llegó a su tope y sabíamos que tenía el techo bajo. Mitch Trubisky. o sea, iba a manejar la situación. Por el retiro de Big Ben y hasta ahí. Ahora, tú ves a un Kenny Pickett en el campo tomar los controles después de que falla Mitch Trubisky y lo ves. Yo veo un, un coreback que quiere inspirar a su línea ofensiva, quiere inspirar a todo su equipo y eso es lo que realmente cuenta. Kenny Pickett es el hijo, el hijo de Pittsburgh, así de fácil. Entonces, mira nada más ahí cómo aguanta en la bolsa, intercambia el golpe por lanzar la bola con su Tairen y otra vez, este es, para mí es la primera señal que veo. De un mariscal de campo, sí, novato, pero que tiene una hambre increíble, un hambre que quiere devorarse completamente el playbook y ganarse la confianza, no nada más de su rostro, sino también de la ciudad. Yo creo que sí, es Kenny Pickett Time en la ciudad de Pittsburgh. Me encanta este movimiento. Mike Tomlin lo dijo hoy, es que, pues sí, vamos a analizar todo. Mr. que todavía está como que en el mix, por favor, Coach Tomlin, ya. Hace el cambio, a todo mundo nos encanta ver los highlights de Kenny Pickett y sobre todo sabemos que es uno. Pato, que la varga porque la Actualmente varga... no vas a tener un mariscal de campo que puede con el paquete y Kenny Pickett jamás se ha rogado en cuestiones de jugar un partido importante. Así es que yo creo que es el momento de Kenny Pickett. Eh, qué, qué difícil. Tres intercepciones en su debut en la NFL para Kenny Pickett contra un equipo que. Francamente, puede que no vaya postemporada como los Jets. Entonces, ¿qué le van a hacer los Bills? <laughs> Creo que lo mismo, o, o peor, tal vez. Eh, por más que la de secundaria de los Bills está en problemas, tiene jugadores lesionados, lo hem hemos repasado la lista toda la temporada. Eh, Trevius White y compañía. Pero, eh, a ver, es, es raro porque el partido fue eficiente, se fue de 10-13, eh, Martín, o de 13-10, de 13 pases intentados, 10 completados para Kenny Pickett pero tuvo también tres intersecciones que estamos viendo justamente para la gente que ve el, el segmento en, en YouTube y nos escucha en el podcast. Eh, y lo que le viene en el futuro a Kenny Pickett, viendo, abriendo un poco más el espectro, son equipos todos complicados, porque tienen a, a los Bills, luego tienen a los Buccaneers, enfrentan al equipo de Miami un poco más adelante. Yo le veo un comienzo bien difícil a Kenny Pickett. No tienen... Eh, una línea ofensiva que le dé garantías, que le dé protecciones complementarias a, al novato de la Universidad de Pittsburgh. Eh, pero coincido con Roland que tenían que ya darle el, el comando a Pickett, porque sabemos todo lo que era Mitchell Trubisky, un mariscal de campo puente, y el récord de 1 y 3 ya obliga a Tomlin Martín a tomar una decisión de esta naturaleza y en simplemente darle las riendas a un novato que yo creo que está listo para el trabajo, pero creo que su equipo alrededor no está listo para protegerle y ponerlo en la mejor situación para ganar. Yo no quiero revisitar el partido contra, contra los Jets, porque bueno, ya, de, de eso ya se habló, pero sí llama la atención que eh, Mike Tomlin no lo haya puesto a jugar desde el principio contra un equipo pues obviamente inferior a los que continuaban, ¿no? Eh, y lo digo como fan de los Jets, o sea, me queda claro que los Jets son inferiores a los Bills, a los boxes, son, no, no creo que no hay duda, ¿no? Ahora, su primera titularidad va a ser contra un equipo de Bills que es quizá todavía el mejor de la liga, ¿no? Eh, vamos a hablar ahora de eso. Sí, creo que va, que va a ser complicado, es un bautizo de fuego, eso está clarísimo. No, eh, creo que Piquet bueno, va a tener que, ahora sí que, como, como dicen en, en inglés, sink or swim, ¿no? o aprende a nadar rápidamente o se va a hundir. Pero si logra tener la experiencia correcta y si no se desespera, porque pues, no es fácil empezar perdiendo cuatro o cinco partidos seguidos, y le puede pasar a, a Piquet por ese calendario. Si no se desespera, si Tomlin no se desespera, si lo coachea bien, que estoy convencido que sí, porque a mí eh, Tomlin me parece un gran coach, creo que Piquet va a aprender. Ahora, Creo que sí, los aficionados de Steelers tienen que moderar sus expectativas. Es difícil que, que el coreback novato los lleve a un triunfo en los, en los primeros partidos. La NFL es una, una liga cerrada, es una liga difícil, es como hemos visto, está parejísima esta temporada, así que quizás gane alguno, pero la realidad es que en este momento es más una temporada de aprendizaje, o por lo menos este espacio de partidos es, es de aprendizaje para el coreback novato, porque pues sí, se ven muy complicados. Pero bueno, hablemos ahora de los Bills. Eh, Rory, ¿cómo, cómo ves a estos Bills? ¿Son lo que vimos las primeras dos semanas o lo que vimos ante rivales muy difíciles, ¿no? En las siguientes dos. Partidos eh, seguidos, agarras una buena racha, dominas, complementas con el juego terrestre y tu defensiva te roba uno o dos balones. Y, y ahí te haces lucir como el sensei de los senseis. O sea, realmente te haces ver como si el mejor maniscal de campo de la NFL. El inicio, eh, muy respetable por el lado de Josh Allen, creo que. Eh, esta semana va a necesitar otra vez eh, enderezar el barco un poquito y tratar de jugar su estilo de fútbol americano, que es con buena protección, tomar por diseño las jugadas por tierra eh, de volada. Y creo que esa es lo, la gran diferencia a cuando te preparas en contra de un Kyler Murray, de un Lamar Jackson, de alguien que puede correr. Aquí simplemente eh, es jugar fútbol americano y el instinto que tiene Josh Allen es el instinto que quieres en tu equipo de la NFL, y en tu franquicia. Es que definitivamente yo creo que los Bills van bien. Todavía en un momento de presionar la alarma, creo que. Pero, este pero ¿por qué va a, a presionar la alarma? En contra de los tiros. ¿Pero por qué va a presionar la alarma si están 3 y 1? Pero si están 3 y 1, ¿cuál era la alarma? Sí, 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 3-1? A ver. Me, Martín, a ver, creo López, que, creo yo que como sigo, y hay problemas con los Bills, no hay problemas. Yo tampoco dije eso. No, si es, yo lo que dije es. No. Yo lo que dije, yo lo que dije es. Los dijiste? Bills, los primeros dos partidos, fueron muy dominantes. Los otros dos eso. no fueron dominantes, o sea, perdieron con Miami y estuvieron bastante cerca de perder con Baltimore. Así que a ver, Martín, son los Los Jets y mis Cornos tienen una marca de 3 y uno. Pero, pero yo sí, bueno, pero, estamos pero, dos y dos, pero Marta pero Martín, tan lejos, pero, 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 no, Martín, pero no va por ahí. No. Bueno, Martín, pero, 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 y, y estoy de acuerdo contigo, pero fueron partidos en la carretera, o sea, fueron a Miami no, y en un calorizo claro. por, por eso. En un calorizo por yo, yo más bien lo veo al revés. Yo creo que Buffalo estuvo a punto de ir a Miami. A la una de la tarde, hora de del este, en un calor insoportable, donde el sol le pega a la banca de, de, Maya, de Búfalo toda la primera mitad eh, y se están achicharrando, tostando en el inclemente sol del sur de la Florida. Y luego fueron la semana pas siguiente, eh, siguiente de ese partido, a Baltimore, donde ya empieza a hacer frío, estaba lloviendo y también es en la carretera. O sea, búfalo está cerca de estar 4 y 0 con dos partidos consecutivos en la carretera contra dos equipos que probablemente van a estar en postemporada. Yo lo veo al revés. O sea, y ya van a ver, este fin de semana en casa contra Pittsburgh sin T.J. Watt ganan por 20, por 20. Sí, yo no sé si por 20. Sí, yo tampoco, o sea, es una pregunta que además ahora están fingiendo demencia e indignación, pero todos estamos es que no en la junta previa y cuando se plantean las, cuando se plantea la pregunta dicen eh, ah, sí, sí, creo que es una buena pregunta. Y ahora estar así en plan de ah, Martín, ¿cómo estás preguntando eso? ¿Cómo te atreves? Oh, es, 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 que que es, te una es una buena pregunta. <laughs> es buena, es buena, pregunta, una buena pregunta, pero el poder claro. está ahí. Y la NFL sí es. Claro. La NFL sí es. Hay veces que hasta el final vas a sacar la victoria por tres puntitos, por dos puntitos, lo que sea. Es, es ganar. Y creo que los Bills entienden, tienen la cultura es, ganadora. O sea, esa es la realidad de las cosas. Los Bills van a estar bien. Y estoy con Carlos. Creo que al final del día salieron en el camino, ambiente hostil, lograron las victorias, ahora regresan a casa. Papita, en contra de los Steelers. Yo creo que, a ver, yo creo que están bien, pero, pero, los que pensábamos, y me incluyo, que esos Bills eran imparables y que no tenían rival, creo que hay que, hay que revisar ese, ese pensamiento. A, siento que en un mal día, en un mal día, un mal día los Bills puede, pueden perder. Eh. Pero bueno, vamos, vamos al. Al, al tema siguiente, al partido siguiente, que es nada más y nada menos que el Cowboys contra Rams. Cooper Ross, el nuevo MVP de la liga, no tanto, pero casi, eh, contra, bueno, al punto que ahora realmente en los, los foros de los Cowboys se debate si tiene que quedarse Cooper Ross no, o, si, o si vuelve a entrar eh, Dak Prescott, pero. No, Pero Cowboys no. contra los Rams, los campeones que se han tenido de sufrimiento. Y como sabemos que Rolly le va a los Cowboys realmente y que es, es de eh, lo de los, lo de los Cardinals, Lenta, no. es una fachada, entonces. Que arra... Y traen algo, yo no, no le voy a los Cowboys. Pero si, si vieron el dedo del Dak, Dak ya empieza a lanzar, ya empieza como que a, a la bola y agarrar la bola un poquito mejor. Lo están entrenando mm -hmm. con softball, está teniendo la, la mecánica de ejercitar otra vez la mente y, y la reacción. No le va a tumbar la chamba Cooper Rush a Dak. Cowboy Nation, sáquense eso de la cabeza. Ahora si regresa Dak y pierde tres, cuatro partidos, entonces ya tendríamos en mi punto de vista algo, un tema que platicar seriamente para ver el futuro de esa posición. Eh, yo te voy a ayudar, Rolly. Hay una norma no escrita en la NFL que dice así, y Rolly no me va a dejar mentir, Martín tampoco. Tú no pierdes tu puesto por una lesión. Tú pierdes el puesto por mal rendimiento. Eh, y me voy al traje en el tiempo, cuando San Francisco pasó por lo mismo. La polémica que hubo con Alex Smith y con Colin Kaepernick fue justamente por eso. Alex Smith se lesionó, vino, eh, Colin Kaepernick le, le dieron el trabajo, y cuando se recuperó Alex Smith, él esperaba volver al puesto de titular. No se lo dieron, lo mantuvieron con Colin Kaepernick, que al final lo llevó a, a tres finales de conferencia y a un Super Bowl. Eh, pero la bronca que había con Smith, y con razón, era que el trabajo lo perdió por una lesión, no por él haber jugado mal. Eh, y estuvo mal manejado en ese momento. Yo creo que los Cowboys tienen que hacer exactamente lo contrario. Es decir, el puesto, como dice Roles de Dak Prescott, y, eh, y tiene que él perderlo jugando mal, no porque se lesionó. Eh, por eso, por eso para mí... A ver, pero no, no había bien. jugado, no, digo, jugando, jugando al abogado del diablo, mi querido papá, no había jugado bien el partido en que se lesionó. De hecho, había jugado horrible. A ver, pero, pero dos partidos, o sea, pero son dos partidos nada más. Y es cierto que Rush ha jugado partidos eh, aceptables. Tampoco nadie está diciendo aquí que Cooper Rush es el nuevo Patrick Mahoney, nada por el estilo. Vamos a calmarnos un poco eh, y le gano, viene de ganar a los Commanders, que a los, los Commanders le ganas tú jugando mariscal de campo, le gano yo. Calma, ¿eh? Entonces la, hasta que Dak Prescott no sea un desastre, el puesto es de Dak Prescott, número cuatro, number 4. Oye, Martín. A ver, yo estoy de acuerdo, para, para, para. eh. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Parece, parece rolly 2018, o sea, toda la comparación con los Carnos Papá, estamos hablando si Dak está sano, debería titular. Te de fuiste, que 49ers, que. Se llama que, contexto. Es, es, este, no, no, no interrumpa no a Martín. Está bien, está bien. Ya no interrumpa nada, a Martín. Un para decir. Está bien, está bien. No, no, ya tu tiempo bien, pasó, bien, Martín, adelante. Perdón, Martín, perdón, perdón. perdón Martín. A ver, yo solo... Se o sea, a ver, está claro, está claro que Dak Prescott es. El jugador más talentoso de, de entre ambos, ¿no? O sea, eso creo que, creo que es evidente. Ahora, en principio, Carson Wentz era el jugador más talentoso de Filadelfia y llegó Nick Foles y lo llevó a los playoffs y al Super Bowl. Y para los que recuerdan al Carson Wentz actual, ese no era el que estaba en Filadelfia, ¿no? Que, que, la, que llevaba, llevó al equipo antes de su lesión al mejor récord de la liga. En el caso de Dak Prescott, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en general, ¿eh? estoy jugando un poco a la bola del diablo. Creo que tiene que mantener su puesto titular, pero sí creo también que su correa es más corta ahora, ¿no? O sea, si empieza a fallar, si empieza a no jugar bien, pues Dallas ya sabe que tiene un, eh, un, un sustituto que por lo menos puede manejar bien los partidos y puede darle oportunidades a esa defensiva que es tan buena de eh, terminarlos, terminarlos ganando, ¿no? O sea, es una, una defensiva que se ha mostrado bien, sí, contra rivales más o menos, por lo menos en los últimos dos partidos. Y, pero que en este momento tiene a los, a los Cowboys 3-1, los tiene muy cerca de, la, de los Eagles, que son quizá el mejor equipo de la liga en este momento. Así que, digo, no me parece absolutamente descabellado que eh, Dak Prescott deje su lugar a Cooper Rush como me hubiera parecido al principio de la temporada. ¿Qué opino? ¿Que lo tiene que hacer ahora? No, no, estoy de acuerdo. Pero si Dak Prescott empieza a jugar mal, entonces creo que es una cuestión, una pregunta legítima, ¿no? En, en este momento, como quizás no lo hubiera sido al principio de la temporada. Pero bueno, pasemos al otro equipo, a los Rams, que, sí. bueno, a ver, esperábamos más, ¿no? Bandos y todos, nada está perdido, etcétera. Pero la manera en que se vieron contra los Niners, digo, siempre pierden con los Niners, excepto en playoffs, pero, sí. pero esperábamos más los más competencia, ¿no? La verdad es que los Niners fueron bastante superiores en ese juego. Y tú que eres un Niner eh, de toda la vida, bueno, no, pero casi, eh, toma papá, cuéntanos... ¿Qué le está pasando a los Rams? ¿Qué viste en el partido de Monday Night que no te gustó proyectando hacia adelante? Bueno, estuvimos ahí en Santa Clara, ¿no? en Levi's, para ver el partido en persona y los problemas de los Rams son severos y son múltiples. En primer lugar, la línea ofensiva. Joe Noteboom no está jugando mal, pero no es Andrew Whitworth y tienen dos problemas serios en el futuro inmediato. Perdieron a su centro titular, Brian Allen, Perdieron a su tackle izquierdo, eh, a su guardia izquierdo titular de David Edwards, perdieron a su centro suplente eh, a Shelton y a Coleman Shelton, y ahora están jugando con un tercer, un centro third string de tercera línea, que no jugaba centro desde el 2019 en la Am Alliance of American Football con el San Diego Fleet. Entonces, mm. ese nivel de problema no se resuelve rápido. Y es para mí la principal problemática que tienen los Rams, porque han capturado a Matthew Stafford 1725 veces este año. Eso para empezar. En segundo lugar, eh, tienen problemas de receptores. Van Jefferson está lesionado, eh, Allen Robinson no es el receptor que esperaban hasta ahora y tienen una sola alternativa que es Cooper Cup y lo sobreutilizan y cuando llegan a la zona roja eh, lo doblemarcan o le asignan un, un apoyador y no tienen otras alternativas. Y en tercer lugar, Martín, el juego terrestre es inexistente porque la línea ofensiva no puede abrir espacios y porque no tienen un corredor eh, de calibre, de peso, ni K-Makers, ni Darles Henderson, están para cargar el equipo en sus hombros. Y el cuarto problema que yo veo es Matthew Stafford. Para mí no está sano Martín y Rolly. Algo pasa en el codo, más allá de las capturas y todo lo demás, para mí el codo de Stafford que se reportó lesionado desde la, los campos de entrenamiento, para mí no está al 100%. Algo anda mal con Stafford y los Rams. Hoy, para mí, no son un equipo ni siquiera de playoff y el fin de semana van a perder con los Cowboys. Bien, bien dicho. los Cowboys anonadados, pero la, sí. Sí, claro, claro. Este, ahí te va. Eh, la mala receta de... de ...esta línea ofensiva, sí, sí es tema de cuidado porque le estás pegando demasiado a Matthew Stafford. Y aparte, todo el esfuerzo que está haciendo Cooper Cup no es suficiente. Lo dijo Carlos él estuvo ahí en los sidelines de, de, de este partido en contra de los 49ers y los 49ers tuvieron un excelente plan de juego realmente lo hicieron de manera increíble a, a Diego Samuel, lo activaron otra vez contra le prendieron el switch y olvídate, contra eso vas a tener que tener una defensiva muy disciplinada para poderlo hacer ahora, los Rams, yo creo que todavía no hay que perder eh, para toda esa gente que le va a los Rams, la fe porque los Rams sigue siendo un equipo que tiene buena base, buen núcleo, tienen los coaches, tienen el diseño, tienen a la gente adecuada, los veteranos para poder eh, pasar por momentos difíciles y es lo que está pasando ahorita. Ahora, 2 y 2 no es fuera, no es el fin del mundo. Cooper Cup le sigue echando ganas, lo siguen marcando doble y todavía está atrapando la bola, pero eso no va a ser suficiente. Necesitan el complemento alrededor de Cooper eh, y de esta ofensiva. Así es que esperemos que los Rams también tengan la oportunidad de enderezar el barco, pero bueno, eh, no sé si van a poder, yo creo que sí. Este fin de semana que lo vamos a estar planteando los picks, no quiero adelantar mi pick, pero los Cowboys tienen la oportunidad de competir muy bien. Yo creo que hay otra cosa que, hace, que le hace falta a estos Rams, eh, que es, bueno, la ausencia de Von Miller, ¿no? O sea, creo que haber dejado de ir a Von Miller ha sido ha sido importante porque no están pudiendo generar el pass rush que, que tenía antes. Y si le sumas a eso las lesiones en la secundaria, entonces le están permitiendo a los corebacks tener esa ventaja. Ya sabemos, por ejemplo, que a Jimmy Garoppolo, cómo le duele que lo presionen porque no es el coreback más móvil de la liga, pero como los Rams no tuvieron esa, ese pass rush asesino... Que, que tenían antes, pues les está costando trabajo, ¿no? No puedes ganar solamente con, con la presión desde el interior, por más Aaron Donald que, que, que tengas, ¿no? Tienes que tener a los edge rushers también funcionando. Y no está pasando en este momento con Rams. Y contra Cowboys, ya hablaremos de los picks, también me temo que es un, un problema, ¿no? Cooper Rush tampoco es el coreback más móvil de la liga, pero bueno, si le das tiempo, tiene las armas en el perímetro como para, para poner en problemas a los, a los Rams. Ya hablaremos de nuevo en los picks, ¿no? No, 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 Mira, en, no bueno. entremos más, más a fondo. Dime. Tu, tu, punto, tu punto, Martín, de Miller es enorme porque los Rams perdieron a dos jugadores clave, Whitworth y Miller. Y ahora este año son de los peores equipos en protección de mariscal de campo y de los peores equipos en capturar al mariscal de campo sí. rival. Eh, no andan bien. Sí, bueno, hablemos antes de, 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 de terminar con este partido. Ro antes de terminar con el partido, hablemos de la, de, de la defensiva de Cowboys. Que bueno, sí. digo, tienen a un All-Pro un que es Micah Parsons, eso está claro. Tienen a, a, a Trevon Diggs que polariza, por decirlo de algún modo, pero que, que es un, un halcón y que para la pelota le va a las manos de alguna manera siempre. Digo, y no, no uh -huh. a, es mérito de él, ¿no? O sea, está en los lugares. No es que la pelota mágicamente le vaya a la mano, ¿no? Y bueno, tiene un equipo que defensivamente, en principio, no es la mejor defensiva de la liga, pero está funcionando muy bien. Sí, Dan Quinn lo hizo de manera increíble en contra de los Camarones. Y vieron esa foto, este, viral. Eh, donde dos líneas ofensivos se estrellan y no saben qué onda con la protección, o sea, eh, qué estaba pasando con cuatro, estaban generando presión. ¿Y qué pasaba aquí? De repente tenías a edge y los cruces internos, edge un blitz retrasado, llegaba a capturar a Carson Wentz, definitivamente. Sí, es una gran defensiva. Yo creo que el, el reto para los Cowboys va a estar eh, Martín y Rolly cuando le toque enfrentar un equipo que le corre el balón, porque tiene la. la la capacidad de mantenerse poco tiempo en el terreno, porque genera muchos tres y fuera el equipo de, de los Cowboys, y la ofensiva le da posesiones largas, lo cual le permite descansar, estar permanentemente fresco a, a este equipo. Pero sí, la, 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 el formato 4-3, el esquema 4-3 de Quinn está funcionando muy bien. A mí, Trayvon Dex me parece que es un jugador que eh, o, te, o te. o te da mucho de comer o te mata de hambre. Porque. Esa agresividad de la que le daba Martín para buscar los balones que le genera tantas intercepciones, también le genera cuando falla demasiadas yardas en contra del equipo de Dallas. Entonces, si él encuentra un punto intermedio más sano, donde a lo mejor tiene un poco menos de intercepciones, pero logra mantener a su receptor delante de él, puede que sea un esquinero más, más efectivo. Pero sí, hasta ahora, en, tras cuatro semanas, eh, ha sido una muy buena defensiva.